Nacional de Cancerología, consciente de sus prácticas y su impacto ambiental, busca no solo cumplir con la normatividad nacional, sino realizar metodologías que sean reproducibles para el país y generar investigación en temas relacionados con el uso de carcinogénicos como son las radiaciones ionizantes. Por eso se plantea un proyecto de investigación de los vertimientos líquidos provenientes de medicina nuclear, dando cumplimiento a la normatividad nacional, pero también realmente llegando al fondo de qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y hasta dónde llega nuestro impacto ambiental. Por esta razón se desarrolló un proyecto que es el proyecto de impacto ambiental de los vertimientos líquidos, que está dividido en tres partes. La primera parte es una caracterización de los residuos en los cuales hicimos un muestreo compuesto dentro de la institución de qué era lo que se generaba y adicionalmente medimos fuera de la institución para ver cuál era ese impacto real que estábamos teniendo. El instituto, por estar ubicado al sur de la ciudad, vierte directamente al río Fucha y este vierte al río Bogotá. Entonces nos preguntábamos cuáles eran las vías de exposición del público y de los miembros críticos de la sociedad. Entonces, esta fue la primera fase que fue caracterizar. El segundo paso es un modelamiento que utiliza las metodologías desarrolladas en Europa, principalmente en Suecia, donde nos adaptamos para evaluar esos vertimientos, cómo podrían llegar a tener un impacto ambiental. Y una tercera fase que es una implementación del modelo y de un sistema de gestión basado en los resultados. Es decir, que cumplimos con la normativa, pero también sabemos cuál es el impacto ambiental que estamos generando.